Primero el tema, vamos a plantear el tema de Lizalde. A mí lo que me dicen, y esta información me la corroboran de Argentina, que en horas pasa a ser jugador de independiente. Hay un ofrecimiento de 600 mil dólares que hizo independiente por el 100% de la ficha, al pescar El tema cuál es, que independiente pague, no es la primera vez que independiente arregla, los jugadores llenos pagan. De hecho, yo si no mal recuerdo, independiente ya tuvo una sanción de FIFA. Durante un con periodo defensor. de pases, no pudo contratar. Con, Exactamente. Con un millón ochocientos mil dólares por el tema de Benavides que no sé si terminaron de arreglar todo. Bien, ¿el tema cuál es? El tema que pasó el tiempo, cumplió la sanción, e Independiente sigue contratando. Eh, ese es el, el ofrecimiento que se hizo al Pescara. El Pescara pretende quedarse con ese dinero, pero con algún porcentaje de una futura venta. En principio se firmaría en el día de hoy, y sobre el fin de semana Elizalde estaría viajando, con lo cual dejaría de ser jugador de Peñarol. Sí, Peñarol lo que tiene por cláusula de contrato es la posibilidad de poder igualar la oferta. Uh -huh. Exactamente. Que hay que ver si Peñarol hace, ¿no? ¿cuál es el tema? Si sí, Peñarol iguala la oferta. Que era lo que decíamos hace un ratito que en la información que le damos al propio Fernando Rico. Si igual esa oferta, Peñarol se queda con el futbolista, hay que ver si la iguala. Después, rápidamente, el tema Chepelini Las chances de que salga de Peñarol en este mercado de pases son cada vez más grandes, por más que el jugador tiene la intención de seguir. El Cruz Azul maneja ofertas de distintos mercados que le serviría más en cuanto a la parte económica, incluso pudiendo comprar parte de su ficha. Claro, el, el, el problema que tiene, sobre todo con Cepelini, es que el Cruz Azul ahora pretende dinero por darlo a préstamo. Antes uh -huh. no. Exactamente, y había una situación que el Cruz Azul se hacía cargo de parte del salario que ahora pretende no hacerlo, veremos qué pasa. El tema con Liverpool, ¿hay o no por Gastón Martínez? Sí, hubo charlas entre el presidente Rubio y el presidente Palma, el lateral de Liverpool. Eh, está claro que Peón necesita un lateral derecho, y una de las opciones que más le interesa a la riera de Bengochea es justamente Gastón Martínez. Gastón Martínez tiene contrato con Liverpool hasta el 2026. Así que Liverpool lo tiene abrochado como para que no salga una de las figuras de Liverpool. Yo no veo al presidente de Liverpool negociando a Martinena. Si vos me decís un jugador de las características en su momento de Núñez o el Colo Ramírez que venía en una situación complicada, bueno, ese es otro tema. Pero un jugador de la formativa de Liverpool que viene siendo de lo mejor que tiene la institución, negociarlo con Peñol, la verdad no lo veo. Vayamos al tema de Carreiro, ya que estamos en el final. Yo, la información que tengo es que Carneiro se queda en Liverpool hasta el 31 de diciembre. Tiene contrato firmado con Liverpool hasta el 31 de diciembre. El tema que se habló de una cláusula de salida. Y acá se manejan dos informaciones. Una que dice que tiene cláusula de salida solo para el exterior. Y otra que dice que el contrato tiene cláusula de salida, pero que no dice si es para el ámbito local o exterior. Y que de palabra se habría acordado que sea solo para el exterior. Que peor que era Carneiro, no hay ningún tipo de duda. Que está haciendo gestiones y movimientos por el tema cuando por ahí se enteraron que la cláusula. De salida no especificaría, lo digo en condicional, que sea solo por el ámbito internacional. Peñarol se está moviendo. Yo, la información que tengo desde Liverpool es que el jugador se queda hasta diciembre a cumplir con el contrato. Veremos si esto después se termina confirmando o no. Y finalmente, el tema de Brian Alemán, que ya estamos en los minutos finales. El sueldo con el jugador, Peñarol ya lo tiene arreglado. Lo más difícil es arreglar la salida de Brian Alemán, que tiene contrato con gimnasia hasta el 2023. El tema es que hay un dinero importante que gimnasia le debe a Brian Alemán. Entonces gimnasia le dice, querés salir, fenómeno, pero el dinero a cero. Y Brian Alemán dice, bueno, pero yo para salir tendría que poner, aparte de resignar parte del salario, porque en Peñarol recibiría menos salario del que está recibiendo ahora en Argentina, es una cifra de cientos de miles de dólares importante que tendría que renunciar el jugador con gimnasia. Y yo no sé si el jugador está dispuesto a renunciar a tanto dinero a esta altura de su vida. Entonces, si era un dinero que tendría que poner Peñarol. Y en principio, la primera información, la primera respuesta desde acá de Peñarol es arreglá tu salida y venite a Peñarol. Entonces, si no hay dinero, seguramente Brian Alemán no llegue a Peñarol. No, y aparte para salir de gimnasia también hay que poner dinero. Al club. No, no, pero es lo que te estoy diciendo. Es lo que te estoy diciendo. Hoy, la deuda que tiene gimnasia con el jugador es tan importante... Que haciéndose cargo de esa deuda sea el jugador o sea Peñarol, el jugador se viene a Peñarol. Compensa el otro dinero. Estamos hablando de 300 razones, 300.000 mil razones. Eh... Para que voy leyendo alguna cosa más que tengo acá. La situación, me dicen, es compleja por este tema del dinero de por medio. Queda en mano del jugador o en mano de la eventual negociación que pueda hacer, hacerse de Peñarol este tema. Esto, por lo menos, al día de hoy. Ahora, si el jugador mañana no viene en estas situaciones, lógico. ¿eh? Bien, la, la gente tiene que entender que este tema de negociaciones es, es minuto a minuto y las situaciones cambian o no se modifican o no cambian o no se modifican. Esto es lo que tenemos para decir de Carneiro, de Martinera, de Chepelini, de Lizalde y de Brian Alemán.